Muy buenas a todos. Esto que tienen aquí detrás es el tee del 1 de Pebble Beach. Estamos ya aquí, en el US Open, David Durán. Parece mentira, pero hemos llegado. Después de 27 horas, creo que fueron. O por ahí, unas 27 horas. Somos muy catetos viajando, todo hay que decirlo. Y además, como vamos ahí con nuestros ahorritos y nuestras cosas, pues claro, uno no viaja en jet privado y cuesta lo que cuesta llegar hasta aquí. Todo se andará. Pero solo con ver ya la vista del Pacífico de esos hoyos 4, 5, 6 ya merece la pena cualquier hora que se tarde en viajar. Bueno, vamos a hablar un poquito vamos al lío, al meollo, a lo que se va a ver esta semana. Bueno, hay dos palabras claves, ¿no? Yo creo, David, que son RAF y greens. Es de lo que todo el mundo está hablando. Sí, como siempre, ¿no? Yo me quedaría con un primer concepto muy importante. Cuando llegamos hace un mes a Bethpage, Nueva York, estaban todos asustados. Todos los jugadores están realmente asustados. Que es muy largo, madre mía, esto va a ser, ya verás tú, el RAF. Aquí no tiene uno esa sensación, y eso que es un US Open, donde realmente uno siempre espera las condiciones más complicadas, ¿no? Aquí no. A ver, el RAF está muy duro, muy complicado, alrededor de green pica lo suyo. También es verdad que nos han dicho los jugadores que está un poco desigual, o sea que depende de dónde caigas, como es una mezcla de hierba, depende de dónde caigas, puede estar muy hundida la bola o se te puede quedar más o menos bien y jugable, con lo cual eso cambia. En cualquier caso, realmente fallar la calle por más de un metro, que es lo que más o menos es la anchura del primer corte, que ahí más o menos puedes pegarle y llegar sí, a green. Sí, uno o dos metros, no es un drama como un Bethpage, no tiene por qué serlo. No. Pero es muy difícil controlar la bola. La puedes acercar a green, pero es muy difícil que meterla en green, que son además greens muy pequeños. Esa es la segunda parte de esta historia, los greens. Los greens. Cada vez que viene uno a Pebble Beach, por más que lo vean en la tele y a uno se lo cuenten, ya sabe uno que los greens son muy pequeños, como los de Valderrama, más o menos, ¿no? De esa categoría, digamos, de tamaño. Enanos. Nada, hasta cuando uno llega aquí siempre se sigue sorprendiendo de lo pequeñitos que son, y además van a estar muy duros, muy rápidos, y por la tarde muy desiguales y muy difícil de hacer verdis, ¿no? Hierba poa, ¿y eso qué significa? Pues en cuanto hace un poquito de calor, crece muy rápido esa hierba y crece desigual, con lo cual vamos a ver bolas botando o rodando de una manera irregular, sobre todo por la tarde, a partir de pues en los últimos partidos de la tarde. A partir de ahí, bueno, pues vamos a ver, ya seguiremos contando cosas de US Open. El viento, Si sopla, no se ganará bajo par, perdón, y si no sopla, pues quizá haya uno, dos, algún tres, machote. Cuatro inspirados de estos de la vida que te lleguen a -5. Y eso ya, pues lo vamos a ir contando.